maratón interesante. ¡Ataque! ¡Tráiganme su cabeza! Estúpido no. Rebelde sí. Quedó. Bueno, está quedando muy bien. Sí, tu actuación creo que podría mejorar, ¿no? De todas maneras, a mí me parece complicado el tema de las escenas de la calle. Lo veo difícil. El cassette lo guardás vos, ¿no? Sí. Nada, digo, que me parece que es meternos en un quilombo al pedo. ¿Cómo al pedo? Ya filmar en la calle es tan importante como terminar la película. La esquina. Mostrame tu licencia. No tiene licencia. Y claro. Thank you.
a tiempo, la tristeza no la pedí. Quiero estar contento y si tanto lo deseo, ¿cómo no se me va a cumplir? Soy una rueda que viene y va, nunca me canso, no dejo de girar. Me falta un cacho, pero yo sigo igual, no me freno. La sonrisa riego y no florece a tiempo, la tristeza no la pedí. Quiero estar contento y si tanto lo deseo, ¿cómo no se me va a cumplir? Busco colores que nunca vi, que me contaron y que quizás creí. Dicen los tapan pintándolos de un verde aburrido. La sonrisa riego y no florece a tiempo, la tristeza no la pedí. Quiero estar contento y si tanto lo deseo, ¿cómo no se me va a cumplir? Quiero estar contento, triste, yo estoy por dentro. 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 Para la construcción de una sociedad ordenada, es por esto que el Estado quiere que pases al menos 2 horas diarias estudiando. Así le haces bien al país. ¿Sabías que el estudio es parte ¿qué es eso? Para la formación de la sociedad ordenada. Es por esto que el Estado quiere que pasen 2 horas. ¿Tenés algo para comer? Así le haces bien al país. ¿Sabías que el estudio es parte? ¿Y esto qué es? No sé. Buenas tardes, alumnos, y bienvenidos a la clase número 84. En esta clase vamos a hablar del importante incremento en las ventas de alimentos sustitutos en el último año en nuestro país. Como es el caso del sustituto de leche, que ha subido un 350%, estoy diciendo 350% sus ventas con respecto al año pasado. Claro, porque la nueva fórmula de sustituto de leche contiene 10% de leche y algunos afirman que es inclusive más rica y nutritiva que la real. Daniel Vega, usted se encuentra ante el Tribunal de la Fundación del Ministerio de la Información y en la aplicación del Código de Seguridad Nacional se lo ha encontrado culpable de los siguientes delitos. A. Portación de artefacto de registro de imágenes en movimiento sin licencia. B. Formar parte de la célula con fines terroristas. C. Divulgar ideas contrarias al Estado y hablar a la población. Bien, ya tengo el tema que voy a usar. ¿Sí? ¡Ey! ¿Qué haces? Tranquilo, coreano. ¡Coreano no! ¡Chino! ¿Dónde chandan? ¿Qué decís? ¿Tienes algún problema, coreano maricón? Bueno, ya estamos listos para empezar con la reinserción.
¿Sabés lo que decía mi viejo cada vez que salía a laburar? El único rebelde bueno es el rebelde muerto. Sí, señor. Decime, Julieta, ¿encontraron el material? Buscaron por toda la casa y nada. ¿Puede ser que una vez que agarro un grupito completo lo tengo que largar? Ya está. Los estamos observando. ¿Y los familiares? Familiares, amigos, todos. Ahora es cuestión de tiempo. Si realmente son peligrosos, van a ir a buscar el cassette y los vamos a hacer boleta. Si no lo buscan, mejor. Sería como si no hubiesen existido. No, pero lo van a ir a buscar, piba. Estoy seguro. Puedo verlo en sus ojos. Recuerde que elegir y cobrar un sueldo con bolsa certificada del gobierno nos ayuda a todos. Bueno, nos vemos. Che, ¿vos estás bien? Bueno, ya está. De las escenas me encargo yo. No, ¿estás hablando en serio? La recupero y la guardo en la base. No la van a volver a buscar ahí. No, Daniel, yo no sigo. ¿Cómo? Que se terminó. No, esto recién empieza. Hay que terminarla, mostrarla. Ya sabíamos que podían pasar estas cosas. Pero no entendés nada, vos. Me cagaron a palo. Y a mí también. ¿Y a mí, loco? Pero si no la terminamos. Gabriel, vos sos el malo, tenés que seguir. ¿Qué malo? Ningún malo. Yo me voy. Pero escuchame una cosa. Está bien, anda, cagón. Pero la puta, puede ser. Pero qué mierda está haciendo la gente. Escuchame una cosa, Mirta. Voy a anunciar un incremento en la compra de televisores de un 150%. A ver si la gente se empieza a entusiasmar con algo. Y mándamelo al gordo Héctor. El rating. Bien, ¿eh? Muy bien. Por fin. Ya era hora de poner punto final a esta farsa. Antes que nada, señor. Muchísimo gusto, un placer. Hace muchos años que quería conocerlo. Yo soy hijo del viejo Guille. De los agentes. No. ¿En serio? ¿Y cómo anda el viejo? Bien, ahora está organizando lo del comité. ¿Cómo laburaban esos viejos? Claro, eran otras épocas. Ahora ustedes sí que se rascan el orto, ¿eh? 5 años para atrapar a esa bandida. Señor, nosotros estuvimos trabajando mucho, investigando acerca de... Vos sos muy chica todavía. ¿Cuántos años tenés? Bueno, ok, seguimos en otro momento. A laburar, vamos. Pero señor, discúlpeme, nosotros... Vamos a laburar ahora, nena. No sabes la cantidad de quilombos que tengo en la cabeza. Vamos. ¿Qué haces, gordo? Bueno, nos vemos mañana. Sí. Perfecto para acompañarlos con un sustituto de lechuga que está hecho con un 15. Y toda esta ensaladita, ¿cómo la podemos condimentar con un buen sustituto de aceite de oliva? Y como dice la nona, mancha que te fa bene. Noticia de último momento: ha subido en nuestro país un 150% la venta de televisores. ¿Y esto por qué? Porque la gente está loca mirando nuestro canal, su canal, el canal único. Sí, está bien. No tienen nada que hacer juntos.
Ya sabemos a quién seguir entonces. ¿Viste? Agentes, finalmente parece que el trabajo de años está por terminar. Muchas gracias por su esfuerzo. Hoy a la noche nos juntamos en el comité en una reunión extraordinaria para festejar el triunfo. Están todos invitados. Y así fue como logré escapar. ¿Cómo explicas la desaparición de todo el pueblo? La explicación llegará en su debido momento. No. Este es el momento en el que se debería revelar el objetivo del personaje. Sí, puede ser. No sé. Y algo como... No hace falta explicar eso. Era necesario para poder capturarte, Filmatrón. Sí. Hola. Espérame un cachito, llama. ¡Juani! ¡Llama! ¡Vente a Nova! ¿Llama eso? Chen Laoban es muy feliz. Él dijo que va a seguir invirtiendo. ¡Bien! ¡Acuerdo! ¿Vos me pediste un adelanto? Toma. Pero por la duda que estés dudando en terminarlo, yo me llevo una garantía. Bueno, se llama. Piguada de todo. Chanova. No, pan, fangsin. ¡Para, Juani! ¿Qué hace, llama? Bien. ¿Qué pasó? Nada, que Juani me pidió que le dibuje un póster para mañana y yo le pedí un adelanto. Pero viste cómo es, ¿no? Acá lo tienen, señores. ¡Cagón! El rebelde de los rebeldes. El gurú, le dice. El gurú de los cagones. El peor de todos. Y miren cómo lo dejamos. Esto está pasando ahora, señores. Señores, quiero informarles que el último grupo rebelde fue encontrado y prácticamente logramos el objetivo de tantos años. ¡Bravo, viejo! Todo por la colaboración de mi hijo Osvaldo y su gente. Por eso vamos a hacer la entrega de un premio honorífico. Qué sorpresa, ¿eh? La guardábamos especialmente para festejar un acontecimiento como este. Bueno, muchas gracias. Esto es un honor muy grande para mí. ¿No la vas a encender? Esto tiene como 40 años. Juani, con eso. Vamos. No, todavía tengo que pintarlo, Juani. No, ¿qué hacen? ¡Fuera, fuera, 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 fuera!
¡Pendejo de mierda, arruinaste! ¿Y a vos qué te importa? ¿Cómo que me importa? Que estuve toda una noche trabajando para que usted lo pinte de esta manera. Todo es una porquería. Todo... En una semana te lo devuelvo terminado. El televisor no te lo llevas. Es mi garantía. ¿Qué garantía? ¡Salí de acá! ¿Dónde sacaste esto, gordo? Es parte de pago de otro trabajo. No, en serio, ¿quién te lo dio? ¿Cómo se lo sacaste? Esto se pone interesante. Y el flaco viene y lo ataca de un espadazo, salen chorros de sangre y ahí termina. Y como se ve que está hecha por toda gente de nuestra edad, pensé que quizás podíamos hacer una nosotros, llamas. ¿Y la cámara? Y pensé que podíamos empezar con esta. A ver, llama. Ponete. Eso. No, llama, poné cara. Llama, poné cara. ¿Qué tenés ahí, petizo? Nada. Bueno, mejor nosotros nos vamos. No, ningún nos vamos. ¿Qué están haciendo ustedes dos acá? Nada. Esteban, ¿esto no era tuyo? Sí, ¿qué hacen ustedes con eso? Cállate y prepara la cama. Sí, eso. ¿De dónde sacaron esto? ¿Qué? Seguí de la corriente. ¿Sabe cómo se le dice a la gente como ustedes en mi país? A ver. Listo, chama, se me acabó el rollo, vamos. ¡Corre, petizo! Escuchame una cosita, Mirta, esta situación ya me superó. A partir de hoy vos me llamás cada vez que termino un programa y me informás cómo fue. Les aseguro que estoy haciendo todo lo posible. Pero si me siguen bajando el presupuesto, yo ya no voy a poder hacer nada. El presidente sigue diciendo que la fundación está malgastando los fondos. ¿Y si el rating no ayuda? ¿A quién que suba el rating? Ok, yo voy a hacer subir el rating. A ver, escuchen. Nueva serie de amor. Todos los días a las 3. 5 películas para televisión de 1 hora y media cada una. Y a ver esto. La película de la gente. Hacemos una convocatoria buscando proyectos, un casting para elegir actores, técnicos. ¿Cómo? Queda tranquilo, esto es simplemente para que la gente sienta que es su película, que el canal es parte de su vida. ¿Qué pasa? ¿No quieren cambios? Yo les aseguro que si en 3 meses no sube el rating, yo renuncio. Confíen en mí una vez por todas. Hola. Llama. ¿Y entonces no amigo? Amigo. Poco, ¿cuándo caso? Medio que siente, chico. ¿Cómo proyecto nuevo? Lucas, estuve pensando en una cosa para mi personaje. Para. Mira esto. Aquí a mi derecha lo tengo a Miguel Monforte. Es el nuevo director de la nueva película del Canal 1.
una película distinta de acción. En realidad no sabemos de qué se trata la película, porque eso depende de usted. Porque a partir de este preciso momento estamos recibiendo proyectos para armar lo que se va a llamar la película de la gente. ¡Buenísimo! La película de la gente. Esta podemos presentar nuestra película, claro. ¿Qué andan ustedes? También quiero. Estamos recibiendo proyectos. Ustedes no se pueden quedar afuera de su canal, el Canal 1. Todos los abuelos mayores de 75 años deben realizarse el test psicofísico de la ancianidad. Con el test evitamos la superpoblación. No le des la espalda. Si sabes que están mejor en la isla. Che, ¿y alguien más sabe de esto? No, nadie. Escúchame, traté de no contarle a nadie, ¿sabes? Sale el sol en la pradera. De los agentes, ¿sabes algo vos? ¿Que en la película? ¿De Gutiérrez o de la Resistencia, qué me podés decir? No sé, a mí me gustó. Acá hay un número de teléfono. Cualquier cosa rara que veas, me dejas un mensaje ahí. Gracias. Te debo una. Ahí está. ¿Y otro? Necesito que intervenga en una casa. 384, sector 19. ¿Dónde fue? Déjame a mí. Primos,
carajo lo tiene? Agente, muéstrame la casa que le pedí ayer. Mira el nene con bigotes. Ahí está. Qué bueno, ¿no me podés hacer una impresión de esto? Ahí está. Che, vengan a ver esto. Tiene que ser ahí. Se está burlando de nosotros. ¡Maldita sea! ¿Qué te ocurre? ¿Qué me ocurre? Que estamos siendo atacados por seres de otro planeta. ¡Sí, eso! ¿Sabes? Tengo un mal presentimiento. No lo sé. Solo espero que no estemos metiéndonos en problemas. Hola. Vengo por la película. Soy amiga de Daniel. Ah. Bueno, digamos que esta es nuestra oficina, donde Luca, mi guionista, está desarrollando su proyecto. ¿Van a hacer una película? Y digamos que sí. La vamos a presentar en la película de la gente. Ah. Tomá, preciosa. Y nos encantaría sumar al equipo una chica tan linda y simpática como vos. Y dígame una cosa, ¿esto tiene algo que ver con la resistencia o con el gurú? Y bueno, no... ¿Sabés quién es Gutiérrez, no? Obviamente lo conocemos. Él es... Es el cineasta rebelde más importante que... ¡Ah, sí! Justamente estaba por mandar a Lucas para que aprenda algo con el gurú. Pero perdí la dirección. ¿Vos por casualidad la podés conseguir? ¿Qué hace? Ya está decidido, Daniel. Esto se terminó. Y pensamos que no tienen que quedar pruebas. No podemos seguir corriendo el riesgo, Daniel. Desde que pasó que apenas puedo dormir y la verdad es que estoy con mucho miedo. ¡Sos un hijo de puta! ¡No entendés nada! ¡No te das cuenta de lo que hacés! ¡No te das cuenta! ¡Pero para! ¡Sos un tarado! ¡Para! Mira, Daniel, no teníamos opción. ¡Váyanse a la mierda, hijo de puta! Déjalo, ya está. No tiene más nada que hacer acá. ¿Cómo nos olvidamos de las cosas tan rápido? Porque hoy estamos en un estado de bienestar absoluto. Pero hace un tiempo atrás, nuestro país estaba sumido en una crisis profundísima, al borde de la anarquía. Me cansé. Este lugar es nuestro. Así que se van. ¿Y quién nos va a echar? ¿Vos, petizo? ¿Qué está pasando acá? Nada, Juani. Señor Juani, para usted. Nada, señor Juani. Bueno, no importa. Ustedes dos me deben un favor. Así que me van a ayudar a hacer la película, ¿ok? Sí. Lucas, ¿trajiste el guión? Muy bien. Hola. Hola. ¡Epa! ¡Qué pechito! Tranquilo, Juani. Acá está la dirección. ¡Pero qué eficiencia! Ya mismo voy a mandar a Lucas con mi viejo amigo, el gurú. Antes de los 6 meses de vida para determinar su lugar en nuestra sociedad. No dejes que tu presente perjudique su futuro.
asegúrese el futuro de su hijo. Realícele el análisis laboral antes de los 6 meses de vida para determinar su lugar en nuestra sociedad. No dejes que tu presente perjudique su futuro. Sale el sol en la pradera. ¿Qué tenés ahí? No, ese es un guión que tengo que... Gutiérrez. Shh, cállate. Déjame verte. No puedo creer. Muchacho, yo sabía que ibas a venir tarde o temprano, ibas a venir. Yo creo que mejor me voy. Shh. Sabes que sos el primero que lo ve. Es buenísimo, la mandíbula del dragón. Toda hace 8 años que estoy haciendo esto. 8 años. Y los agentes jamás sospecharon nada. Y cuanto más manija me daba haciendo esto, más seguro estaba que vos ibas a llegar. Yo tengo un guión de una película. ¿Pero sabes por qué sabía que ibas a llegar? ¿Sabes por qué sabía? Porque ahí es cuando empieza la historia.
Años más tarde, más o menos a la media hora de la película, llega al reino un nuevo juglar. Es un personaje que viene a contar historias de amor. Y él no tiene idea de la existencia del dragón. Solo viene a contar historias. Y se encuentra con el nuevo reglamento. Y los guardias del rey, que lo quieren apresar. Ah, es de aventuras. Finalmente, quiero mostrarle a la gente lo que está viviendo desde que se instauró el sistema. ¿Sabes quién es este? ¿No lo conoces? Maldita. Es la cámara más avanzada que existe. Es un objeto de una época más civilizada. Hay muy pocas en el mundo. Esta es la única en el país. Yo mismo le hice algunas modificaciones. Un agente daría su vida por capturarla. Y acá tenés todo lo necesario para hacer una película. Incluso hay un par de licencias falsas. Todo depende de vos. Cuando vos quieras, esto es tuyo. Pero eso sí, hay una condición. Tenés que escuchar atentamente. Hay una serie de cosas que tenés que saber antes de empezar tu película. ¿Les ofrece algo, señores? Sí, vamos a presentar el proyecto. Venimos a presentar el proyecto para la película de la gente. Documentos, por favor. El suyo, por favor. Usted está autorizado a pedirme el documento. Discúlpeme, señor, pero si no me da su documento no va a poder ingresar al establecimiento. Entonces me quedo acá. ¡Hasta vos, Lucas! Disculpe. ¿Alguien que me atienda? Gracias. Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Venía por el tema de los proyectos? ¿De lo de la película de la gente? ¿Clarita? Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, los nenes? ¿Bien? No viniste el domingo, guacha, ¿eh? ¿Por qué? No, yo que... ¿Eh? Escúchame una cosa. Tengo acá un muchacho. Escúchame. Tengo un muchacho que viene por un proyecto, una película. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? Yo me enteré. Bueno, hasta luego. Chao. Déjamelo a mí. Déjalo ahí. Ya está.
bueno, gente, ¿qué más les puedo decir? Mucha suerte. Y tengan en cuenta que con este proyecto nos estamos jugando la vida, ¿eh? Antonio, es un honor tenerte en el set. Realmente es un día de mucha euforia porque es comienzo de rodaje. Y es comienzo de rodaje, es una fiesta. Lo veo en las caras sonrientes, en los ojos titilantes realmente. Porque comienza el rodaje del proyecto este que se llama Una película... De la gente. Una película de la gente. Lo que todo el mundo va a querer ver, seguro. Una película de... No, pará. Esto es serio, gente. Está en juego el destino de la fundación. Antonio tiene razón. Está en nuestras manos el destino de la fundación. Así que, por favor, muchachos, a trabajar duro, ¿eh? Señores, un aplauso, por favor, ¿eh? ¡Un aplauso, señores! ¡Qué grande, querido! Julieta, vení, pasá, ya estamos empezando con la película. Julieta, qué suerte que viniste, ya estamos empezando. ¿Aceptaron el proyecto? No, era todo mentira, hoy estuve ahí. Pero igual vamos a hacerla. Mirá, acá tengo la cámara que me prestó Gutiérrez. Lucas, vas a tener que acompañarme. No, ahora no puedo. Estoy esperando a Daniel que nos va a ayudar. Hagamos una cosa, dejémoslo para después. No tiene que ser ahora. Trae la cámara. No puedo ahora, Julieta. Ya está todo listo. Creo que puedo conseguir plata para tu proyecto. Ah, ¿sí? Bueno, entonces sí. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Vamos a mi trabajo. Quiero presentarte a mi jefe. Hola. ¿Este auto? Así te quería agarrar. Osvaldo, justamente... Sí. ¿Sabes qué? Ya sé todo. Lo de Gutiérrez, todo. Ellos se están encargando de eso en este momento. Estaba yendo para la oficina. Sí, justo, ¿no? ¿Sabes lo que puede pasar si se enteran de esto ahí? ¿O en el comité? ¿Si se enteran de qué? Estás confundido, Osvaldo. ¿Qué tienen ahí? ¡Quieto! Déjame manejar esto a mí. ¡Quedan los dos detenidos! ¡Osvaldo! ¡Baja el arma! ¡Lucas, no te muevas! ¡Lucas! ¡Corre! ¡Andate! Yo sabía que había una conexión. Osvaldo, yo... ¡No! Bienvenida al club. Si todavía tienen pensado hacer esa película, les advierto que la situación puede llegar a complicarse. No, se acabó. Yo sabía que iba a ser complicado. Pero nunca pensé que íbamos a llegar a esto. Se terminó. Váyanse. Yo me ocupo de esto. ¿Desarmamos todo? Sí, yo voy a llevar Lucas, la cámara. Tendrás un mensaje.
a Gutiérrez. Atendeme, Lucas, ¿estás ahí? ¡Soy Gutiérrez! ¡Atendeme, por favor! ¡Me encontraron, no sé cómo, pero me encontraron! ¡Salvate, Lucas! Ya sabes lo que debes hacer, ¿verdad? Pero es muy peligroso. Lo es. Lo presentía desde el primer momento, pero la situación ha llegado demasiado lejos. El dragón está ahí afuera, muchacho. Siempre lo estuvo. Y la gente tiene derecho a que le digan lo que no quiere oír. Llegó la hora. Faltan 3 meses para el estreno de la película de la Fundación. Y tenemos 2 opciones. Hacemos una nosotros y tratamos de sabotear su transmisión. O nos quedamos sentados, viendo cómo la vida continúa. Yo elijo la primera opción. Los que estén conmigo que levanten la mano. Yo puedo intentar distraerlos, pero en cuanto se descubra la situación... Cuando se descubra, ya va a ser demasiado tarde. Son 3 meses nada más. Tenemos que aprovechar el momento. Si podemos mostrarle a la gente que existe otra cosa, ya es suficiente. Es ahora o nunca. No es tan fácil. ¿Piensan que alguien los va a tener en cuenta? Además, 3 meses es muy poco tiempo para hacer una película. Con el viejo orden, había gente que hacía sus mejores películas en 3 o 4 días. Julieta, estamos en tus manos. Está bien. Hagámoslo. ¿Cómo está la situación? Es un coma profundo, así que puede despertar mañana, en una semana o nunca. Le vamos a dar un sustituto de suero que, aunque no es lo más recomendable, es lo que nos cubre la obra social de la Fundación. Bueno, muy bien. Cualquier cosa, llámeme a este número, doctor. Esto se convirtió en un asunto de máxima prioridad. Sabemos que Daniel Vega huyó hacia el interior con su nuevo equipo. Por eso mañana mismo están saliendo a rastrillar la zona. Rastrillar la zona puede tardar meses. Escúchame, agente. Ese hijo de puta le disparó 2 veces a su jefe. Si no está de acuerdo con las órdenes que doy, le pido que deje sus sugerencias por escrito. Sonido. Néstor Carlos. Cámara. Nene, cuidado con esa cosa, a ver si me vacías un ojo también. ¡Ya! Buenísima. ¿Y si la hacemos de nuevo? A mí me pareció bien. Bueno, vamos a la próxima. ¡A trabajar! We'll be right back.
Llama. ¡Caiconda! ¡Suta ropa! ¡Vamos todos! ¡A trabajar! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos 10 horas. Llegó el día. Falta solamente una escena y terminamos. No hay tiempo que perder. Bueno, a trabajar. ¡Bueno! ¡Vamos, eh! ¿Preparados? ¿Listos? ¿Qué hora es? 11:30. ¡Qué día! Vamos, únete a mí. Juntos conquistaremos el universo. Corte. No, Yama, no es así. Es la parte más importante de la película. Tiene que tener más, más emoción. Es un punto más de emoción. ¡Hijos de puta! ¡Voy a tirar la puerta abajo! Yo me encargo. No, tenemos que terminar la película. Esteban, encárgate vos. Danos tiempo. Sí. ¡Todos arrestados, carajo! ¿Hola? Sí, soy yo. Agente, tómese el día. Yo me encargo de todo. ¡Abrime la puerta! ¡Corre, cagón! Durante las 13 horas reglamentarias, consuma y reproduzcase. ¿Quieres ser respetado? Corta. ¡Listo! ¡Quedó! ¡Qué listo! ¡Déjame verla! ¡Listo, Lucas! ¡No más tiempo! Lucas, soy yo. Daniel y Julieta, vengan conmigo. Nos vamos para el canal. Llama a Juan y los demás. Ordenen todo y preparen el señuelo. Volvió. Pero te... Voy a contar hasta tres. Uno. Dos.
coche, lo estoy esperando. ¿Se le ofrece algo de beber? Chama, quédate a cargo. Hay que hacerlo pensar que estamos transmitiendo desde acá. Y chichao, sonichos. Fanzin. Y chichao de huesos. La pantalla del canal 1, ¿eh? ¿Cuánto suspenso es? Calor, ¿eh? Esto es para camiseta. ¿Qué mierda está pasando acá? Me pasó esto a mi tía, se llama Marta. Juani, te dije que la cocina no. Sí, amigos y amigas, increíble, ¿eh? Y sí, amigos y amigas, un esfuerzo de producción realmente increíble, ¿eh? Porque ya en 40 minutos está a punto de empezar la película de la gente. Una película dirigida por Miguel Monforte. Una película que ya sabemos a esta altura que es una película de terror, ¿eh? Así que vamos a estar todos ahí agarrados a la silla fuertemente, ¿verdad? Yo estoy muy impaciente, muy nervioso. Juani, mira que me estoy yendo a lo de Nora a ver tu película. Más importante, la función de la sí, y encima una de miedo. ¿Qué le iba a decir? Una de miedo. Papá, tenemos un problema. No estoy seguro, pero creo que van a tratar de interferir la transmisión de esta noche. Vas a tener que ayudarme, viejo. Estamos transportando a un prisionero a la celda 45. ¿Cómo? Que estamos transportando a un prisionero. ¿Qué sos, sordo o pelotudo? Vamos. Después de una larga jornada de trabajo, te mereces por lo menos 2 horas de descanso. Disfrútalos acá, en nuestro canal, el Canal 1. Thank you.
Miguelito, decinos algo, que estamos todos esperando. No sé si las burbujas me van a permitir realmente hablar esta noche, pero en este brindis, Sidra, quiero decir, ¿cabe decir gracias o cabe decir de nada? Hoy, el futuro, me llamo yo. Por favor, él también es protagonista de la noche. Néstor Carlos, Néstor Carlos. La expresión, el arte, la vacuidad del ser humano inherente a toda creación, motivación, logra que un ser sea el que llega a todos los corazones. ¿Qué pasa, viejo? Nos cagaron, gordo. ¿Cómo nos cagaron? Nos sabotearon la transmisión. ¿Qué está diciendo? Escúchame, Antonio. Antonio, pará. Antonio, levántate, viejo. Estamos en el medio de la fiesta. Hagamos una cosa. Déjame llamar a Videotape. Hola, ¿qué mierda pasa ahí? ¡Epa, epa! ¿Quién habla ahí? Sí, no te hagas problema, que te paso ahora con el compaginador. Aguanta un segundito, no cortes, ¿eh? Combinación, buenas noches. Sí. Acá está todo saliendo bien. Sí. No, decirle que se quede tranquilo. Vos también quedate en paz. Macanudo, chau. Antonio, escuchame una cosa. En el canal está todo bien. Yo no sé qué hacer ya. ¿Crees que vayamos a la oficina de los agentes? No sé. Sí. Eso sí, vamos. Tenemos compañía. Todo el mundo. No puede ser. Quedan los tres arrestados. Ya no estás al mando, Osvaldo. Vos seguís en coma. ¿Pero qué decís? Papá, ocupate vos de los pibes. De Julieta me encargo yo. Lucas, váyanse. ¿Qué? No. Váyanse. Hay que resistir una hora más. Ahora vamos a ver quién está al mando. Yeah!
seguí vos. Encárgate de los viejos. Lucas, ¿sale el sol en la pradera? No sé la respuesta. Si lo supiera, serías un agente. Vamos. Antonio, despertate, Antonio, despertate, arriba, vamos. No. Esto se pone interesante. Daniel Vega, queda usted detenido por violar el Código de Seguridad Nacional. No intentes escapar. Los agentes somos muy rápidos. ¿Qué tan rápidos? Muy rápidos. ¿De dónde mierda están transmitiendo? ¡Opuchita! ¡Opuchita! ¿De dónde mierda transmiten? ¡Oye, puchita! ¡Oye, puchita! Pueden estar en cualquier lado, Antonio. Ya está, boludo. Faltan 15 minutos. ¡Para! Ya está. Se lo ha encontrado culpable de haber interferido la transmisión del canal único. ¿Cuál es la pena por eso? La muerte.
único rebelde bueno es el rebelde muerto. ¿Sabe qué? ¿Qué cosa? Los rebeldes son rápidos también. Iguales. Escoria rebelde. Ya vamos a ver. Sí, de Canal 1, escúchame, necesito que corten la luz de toda la ciudad. ¡Ahora mismo! ¿Cómo que, Héctor? Mira, te está hablando Antonio Muñoz, gerente general de la Fundación del Ministerio de la Información. Y por la autoridad que me otorga el presidente de la Nación, te ordeno que cortes la luz de la ciudad inmediatamente. ¿Está claro? Sí, 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 señor, ya se la corto, no se preocupe, ya se la corto. Beto, hay que apagar la llave maestra. Desconectá la tele que se te va a quemar. Pará, 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 dos minutos que ya termina. ¿Te das cuenta de lo que están haciendo? Ponen en riesgo la tranquilidad de millones. No lo vas a poder evitar. Esto tarde o temprano iba a pasar. Esta no es la primera vez que pasa algo así, pibe. Mi viejo estuvo en esta misma situación muchas veces. Y siempre termina igual. ¡Esa no se la esperaba, Antonio! ¿Qué pensaban? ¿Que me iban a cagar a mí? ¿Qué pasó, Corianito? ¿Estás triste? Sí. 84. ¿Quién es el responsable de esto? Muy bien. Miren, vamos a trabajar juntos. No sé. Pago lo que sea. El dinero no es el problema. Por favor. Bueno, pero quiero tener el control del 100%. Yeah.
bicho.